anciano indefenso de Villa El Salvador fue la última víctima de este grupo de delincuentes que asaltaba el paso y sembraba el terror a punta de disparos. Estos peligrosos delincuentes fueron interceptados por la policía, que logró capturar a uno de ellos cuando se daban a la fuga tras intentar asaltar el banco ubicado en la avenida Velasco Alvarado. Fue así que David Cristóbal Bravo Espinosa fue detenido. Este sujeto, quien purgó condena en el penal Miguel Castro Castro, tenía antecedentes por robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. Uno de los delincuentes abandona el vehículo, de inmediato lo interviene este motociclista y encuentra en su poder una pistola Glock. El vehículo abandonado por el resto de la banda había sido robado hace solo unos días. En su interior se encontraron un croquis, pasamontañas, máscara, guantes y municiones. Y esta es la pistola Glock con el número de serie erradicado y la munición con que se contaba. Las pasamontañas y los guantes que habitualmente estos delincuentes usan para cometer sus ilícitos penales. Hasta esta zona de Villa El Salvador llegó el dueño del vehículo, quien se mostró agradecido con la policía. El detenido fue puesto en manos de la de Pincri.